Mis amigos, muy buen día, como ustedes, Néstor. Ya está la previa de la etapa número 4 de la Vuelta al Táchira 2023. Pero antes vamos con un pequeño repaso de lo sucedido en la etapa anterior, de etapa número 3. Ese es un pequeño resumen de la etapa número 3 de la Vuelta al Táchira 2023. Con un recorrido de 128 kilómetros entre San Juan de Colón y La Tendida, con solo un puerto de montaña en tercera categoría, y se iniciaba en terreno de descenso. Se encontraba en el kilómetro 18 Lobatera, un sprint intermedio, una bonificación. Luego en el kilómetro 39 San Juan de Colón, otro sprint intermedio. Se encontraba un puerto de tercera categoría en el kilómetro 47.5, 1.2 kilómetros, 4.6% alto de Caliche. Luego de descenso, en el kilómetro 67.5, la otra bonificación especial, la fría. Luego sigue un terreno plano, el kilómetro 104.5, Morotuto, otro sprint intermedio o meta volante. Y luego si ya se encaminaba hacia la meta con un pequeño descenso antes del remate final. Se daba inicio a la etapa 3 luego de todos los protocolos y el contacto de los medios de comunicación con los deportistas. Se lanzaba un trío en fuga, Torres, Fernández y Jerez, que recogían los puntos del sprint intermedio. Edwin Torres de Lotería del Táchira se llevaba esa meta volante de Lobatera. Los de la fuga estaban sacando 30 segundos a lote principal, lote de líder. Lugo se mantenía bien ubicado en el pelotón principal. Mientras tanto, en el trío de punta se quedaba un hombre rezagado, Eduardo Fernández, y eran dos en fuga, Torres y Jerez. Yosimar Jerez se lanzaba por el sprint de Colón, pero se la ganaba Edwin Torres. Ellos eran los dos que marchaban en punta de carrera y le habían sacado más de 50 segundos al lote del líder. Empezaban a rezagarse algunos hombres del grupo principal. El lote les daba captura a los hombres de punta en el paso por el puerto de montaña. En el puerto de montaña pasaba primero Edwin Torres, Yosimar Jerez y Julio Blanco le seguían. Ahora eran cuatro los de punta que se iban por la etapa, pero el lote les venía encima y los iba a recoger, aunque mantenían una renta de más de 50 segundos, pero empezaba a reducirse y ya eran de 18 segundos. El lote principal recogía a los fugados, se armaba el sprint final y Jonathan Guatibonza de Colombia ganaba la etapa al sprint. Este hombre del GW Shimano Sidermec, el equipo de Gianni Savio. Entonces, un triunfo para este equipo y un hombre que se perfila como un gran prospecto para las grandes carreras. Aunque el líder inicial no entraba en el grupo delantero, pero le alcanzaba para mantener la camiseta. Algo para destacar es que Marco Tulio Suesca terminó tercero en la etapa y bonificó. La etapa quedaba entonces así: ganador Jonathan Guatibonza, 2 horas 51 minutos 42 segundos. Segundo lugar, Carlos Torres. Tercero, Marco Suesca. Cuarto, Edwin Torres. Quinto, Yonder Godoy. Sexto, Byron Guamá. Séptimo, Brainier Camargo. Octavo, Juan Diego Alba. Noveno, Roniel Campos. Décimo, Luis Gómez. Todos ellos con el mismo tiempo del ganador de la etapa. Y la clasificación general se mantiene: Franklin Lugo como líder con 10 horas 3 minutos 29 segundos. Segundo lugar, Johan Eugenio con 4 segundos de diferencia. Tercero, Juan Diego Alba, 13 segundos. Cuarto, Edwin Becerra, 18 segundos. Quinto, Pedro Sequera, 25 segundos. Sexto, Franklin Chacón con el mismo tiempo. Séptimo, Julio César Blanco, 54 segundos. Octavo, César Sanabria, 1.48. Noveno, Carlos Torres, 1.52. Y décimo, Luis Enrique Díaz. Lo que tiene que ver con la etapa número 4, un recorrido de 134 kilómetros entre Lagunillas y Mérida, con solo un puerto de montaña al final de la etapa de primera categoría, bastante difícil, o sea que es una etapa de alta montaña con llegada en alto. Lo primero que encontramos es un circuito de 9 vueltas.
se encuentra una bonificación especial o una meta volante en la vuelta 2, kilómetro 39, luego en kilómetro 63.5, la vuelta 4, otro sprint intermedio. En el kilómetro 87.5, la vuelta 6, otra bonificación. En el kilómetro 111.5, en la vuelta 8, la última meta volante o sprint intermedio. Luego se sale de ese circuito y se encamina hacia Mérida, donde hay un puerto de montaña de primera categoría, 7.5 kilómetros al 4.8% de inclinación. No es tan inclinado, pero es bastante largo, así que dificulta las cosas para los sprinters, para los clasicómanos, y facilita las cosas para los grandes escaladores. Posiblemente haya un cambio de líder, esperemos. Creo que sí puede haber cambio de líder, ya que este puerto se torna bastante difícil para el actual líder, que podría perder la rueda y podría perder tiempo, así que hay posiblemente cambio de líder. Entonces esta etapa es para un gran escalador que podría lanzarse en un pequeño grupo de escaladores o podría lanzarse en una fuga para irse en solitario por la etapa. Gracias por su atención, gracias por compartir y hasta la próxima.